Hola amigos y bienvenido de vuelta a nuestras lecturas semanales en voz alta en español. Hoy leeremos No dejes que la paloma conduzca el autobús por Mo Willems y adaptado al español por F. Isabel Campoy. Antes que empezamos, por favor, mira la actividad que acompaña al libro de hoy. Es buena práctica para entender los métodos diferentes de persuasión. En esta actividad, vamos a explorar cómo pides cosas en tu propia vida. Hay muchas maneras de pedir a alguien por algo, pero ¿cuál es lo más efectivo? Usa unos métodos diferentes en tu vida y descubre cuál funciona lo mejor. Ahora, empezamos la historia. No dejes que la paloma conduzca el autobús. Por Mo Willems y adaptado al español por F. Isabel Campoy. Hola, soy el conductor del autobús. Oye, tengo que irme un momentito. ¿Podrías hacerte cargo de todo hasta que vuelva? Gracias. Ah, y recuerda, no dejes que la paloma conduzca el autobús. Creí que no se iría nunca. Oye, ¿puedo conducir el autobús? Por favor, tendré cuidado. Bueno, escucha esto. Solo tocaré el volante. Mi primo Herb conduce un autobús casi todos los días. Te lo aseguro. Brum, 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 brum. Paloma al volante. Ah, no. Nunca me dejan hacer nada. Oye, tengo una idea. Vamos a jugar a conducir el autobús. Yo primero. Venga, solo una vuelta a la manzana. Seré tu mejor amigo. ¿Y si te doy 5 billetes? No es justo. Te apuesto que tu mami me dejaría. Pero, ¿a qué viene esto? No es más que un autobús. Yo tengo aspiraciones, ¿sabes? Está bien. ¡Déjenme conducir el autobús! Ya estoy aquí. No dejaste que la paloma condujera el autobús, ¿verdad? Estupendo. Muchas gracias. Uy, uy. Adiós. Oiga. Y eso es el fin.